Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay mình tiếp tục review cho anh em. Rất là nhiều anh em bình luận kêu mình review con BB. Thì hôm nay mình sẽ review con BB cho anh em nha. Nó là skill defending nè, boost cho chạy nước rút nè, truyền dài nè, kèm người nè, cướp banh nè. Đó, và nhận thức nè. Cái nhận thức là hơi mới nha anh em. Nói chung là con này nó cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà cái kèm người khá ok anh em. Nó cả 1m88 mà, nó có cái diva intro Stuckler nè, có nghĩa là ham chùi banh nè. Leadership là khả năng lãnh đạo anh em. Đấy, ok, thì qua sĩ số thì khá ok anh em, các bạn nó khỏe nè, kèm người tốt nè. Ok, bây giờ mình vô trận đấu mình xem nó như nào ha. Como siempre en cada uno de estos partidos del matador Marito Kempes, el Manchester United, que enfrentará al Manchester United. El primero en tocar la pelota es el Manchester United y nos ponemos la pila. Los avances tecnológicos en algún momento nos hacían añorar la llegada de la tecnología al fútbol para evitar estos errores garrafales de los árbitros. Después aparece la tecnología en el fútbol y no se sabe aplicar, Marito. Es como que son incompatibles, parecería. Hay que tener en cuenta, Fernando, y si lo pensamos, te vas a agarrar la cabeza. En algún momento habrá robots que están cobrando un penal. Kanté, Hazard, Bruno Fernández, Cristiano. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Lo que se viene ahora es un tiro de esquina para el United. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Mbappé, Lorenzo Insigne, João Cancelo. Fácil recuperación del balón. Bruno Fernández. Ahí está, la tiene clara. Y ahí está. Qué calidad para pegarle, ¿eh? La colocó y a festejar. A ver si el director nos pone la rep de esta última jugada. Giro Sancho. Con la pelota Gerrard. Buscando el costado. Mbappé. Jorginho. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se le fue la posesión al Manchester United. Mbappé. Le faltó muchísimo para hacer daño. João Cancelo. Jürgen Hazard. Ahí está Cristiano. No es necesario decirlo, pero ese es Eusebio. Perdió la pelota de United. Le va a pegar Mbappé. Ese disparo quedó en la defensa. Que dice que se termina el partido en sus primeros 45, 2-0 por ahora. Sacan desde el medio a ver si el Manchester United logra mantener la ventaja. Ahí le llega el apoyo. Ahí va y busca mover la pelota. Maravillosa jugada. Kanté. Era complicadísimo, Mario, y casi hasta previsible que no lo iba a hacer teniendo tanta marca encima. Sí, la presión de la defensa contraria hizo que lo que podía haber sido fácil se le complicó totalmente. Achraf, Jadon Sancho. Se le fue la posesión al Manchester United. Le queda todavía media hora al compromiso. Kanté, Cristiano. Jürgen Hazard. Cristiano Ronaldo. Bruno Fernández. Jorginho. Un sono due.
está bien parado para un centro al área. Míralo a Fekir robando el balón. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Nabil Fekir, Insigne, Mbappé. Quedan 15 minutos en este partido. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. ¡Se escapó! Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? La tiene Eusebio. ¡Entró la pelota! No pensé que íbamos a llegar a esto, quedarnos sin palabras con la jornada que ha tenido el arquero. Es raro, pero bueno, a veces toca fallar y vaya si ha fallado hoy. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. La tiene Gerard. Jorginho. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Ha mandado la pelota lejos de su área. Se termina el partido. ¡Qué gran victoria para este equipo visitante! Se mueve el balón, se mueve el Manchester United, la toca. Las cosas que se les ha visto hacer a hinchas por su equipo. Se gastan lo último para viajar cientos de kilómetros, se pierden grandes momentos familiares. Y la verdad, es una locura lo que genera este deporte. Justo a la barrera le ha pegado. Mucha potencia, cero precisión. Y si a esa fuerza le hubiera dado un poquito de puntería, hubiera sido mejor, ¿no te parece? Ya tiene compañero cerca. Cayó fácil el balón en las manos del arco. Regalaron el balón. Se viene y está acompañado. Con la pelota Gerrard. Bombazo de Gerrard. Cristiano. Fácil recuperación del balón. Van por afuera. Que llaman a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. El partido que sigue empatado. Están tratando de calentar la garganta. Empezamos a gritar, ¿no? ¡Gol! Se abrió el marcador nomás. Qué calidad para pegarle. La colocó y a festejar. Y es que seguimos con el partido 1-0. Jack Grealish. Ahí se viene, lo va a tener. Y ahí le pega la pelota. Todo quede en buenas intenciones y nada más. Exactamente, vos lo dijiste. La pelota se fue, pero muy lejos del arco. Una pelota por fuera. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Advertencia, nada más. Solo iba a hablar. Le quedan 2 minutos para la próxima tarjeta. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Atentos que lo que se viene es un cambio.
Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Jonathan Ta, Jika Hagi, Alfonso Davis, ese Modric. Cortando el juego, Kante. Mbappé. Falló Mbappé en el pase. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. João Cancelo. Cristiano. Ese es de Eusebio. Bruno Fernández. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Jika Hagi. Mbappé. Mbappé. Keylor calmado, como bien sabe hacerlo. Hudson Odoi. Recibe compañía. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. La tiene Eusebio. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Gido Sancho. Cambia la posesión de la pelota. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Vacían la pelota para el arquero para refrescar su ataque. Ese es Modric. Estamos en el 86-4 para que nos digan cuánto le suman. Bruno Fernández. Ahí está Cristiano. Se les acaba de escapar la pelota. Eso era todo lo que tenía este muchacho para pegarle a la pelota. Con eso fue todo. Se dieron la bocha. Ahí está cerca, puede ser, y está. Y entra. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Y por ahora el marcador está 2-0. Se termina el partido. Una muy buena victoria para el equipo local, sin duda, Mario. Ok anh em, thì qua mình trải nghiệm á, thì mình thấy con này á cũng khá ok anh em. Được cái kèm người khá khỏe anh em ơi. Tốc độ thì ở mức độ khá thôi. Đó, cái rất là khỏe nha anh em. Sông sáo lắm. Nói chung là đánh đầu thì ở mức khá thôi. Chùi banh cũng tốt nữa. Nhưng mà cũng ham dân. Sông sáo quá nhiều lúc ham dân nó hơi bị lụng. Thì ok, mình thấy cái này đánh giá là 9.5 điểm nha anh em. Xài cũng khá ok anh em. Chỉ có chiều cao mấy 88 thôi. Nhưng mà đánh đầu cũng được. Thậm chí khá ok. Thì anh em lấy về dùng cũng khá ok anh em. Rồi, mình kết thúc clip đây nha anh em. Anh thấy hay thì like share cho mình nha. Anh chưa đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em. Xin chào anh em.